Segundo entrenador, bienvenido. Este es un buen momento para apagar su celular y le recordamos que no se puede fumar en la sala. Ante una situación de emergencia, tratemos de no asustarnos. Salgamos en forma ordenada, sin correr, sin obstruir las heridas y sin demoras. Muchas gracias. Le deseamos que disfrute la función. Telón. Thank you.
Thank you.
los amigos? ¡Sí! ¡No me abandonen! ¡No! ¡Tengo los nervios deshechos! ¡Y son terribles soldados! Pero, madame, yo estoy aquí para defenderla. ¿Hortensios? ¡Vamos! Vigile que no haya peligro. Y por sobre todo, vigile mi coche a la pobre gente. Mi oro y mis joyas. ¡Uy, madame! ¡Uy, madame! Ah, queridos amigos, ¿sí? No los voy a abandonar. Oh. Y les confío por sobre todo mi honor. Protegemos a los hombres y a las mujeres bonitas. ¡Messi Capitón! ¡Messi Capitón! ¡Messi Capitón! ¿Y usted quién es? Yo soy Hortensio. Ayúdanos a salir de estos horribles parajes. La señora Marquesa y moi nos dirigimos hacia Birkenfield. Birkenfield, aquel castillo atrás del Parque de Mayo, pegadito a la Pompe. Allí hay hermosas mujeres. Son mujeres que tienen hermosas cabelleras. Hermosas cabelleras. Hermosos ojos. Hermosos ojos. Hermosas bocas. Hermosas... No, de esa no hay ninguna. Entonces vaya solo. ¡Hortensio March! Hija María, la perla del regimiento 21. La voilà, la voilà, por Dieu que les gentilles, est-il de le régiment qui possède une telle fille? Mon régiment, je soupire. Je
Yeah.
María, María. Diga, padre. Tengo que hablarte. Oh, hay problemas. Cuentan tus camaradas que los ignoras y que te han visto con alguien hablando. Y caí en una barranca y rodé y rodé y rodé y el tirolés. ¿Qué? ¡Me salvó la vida! ¡Ah! Eso es lo que ha pasado, padre. Que dir a la France, amen, votre famille.
soient complètes, qui va nous dire, mon enfant, notre ronde régiment. Écoutons, écoutons, les chants du régiment. La persona
tiranía y mal carácter. Pobre muchacho, yo quería hablar con él y por verme un instante se arriesgó a morir. Pobrecito, tengo tantas ganas de verlo. Toño se llama y es un tirolés. ¿Hay algún médico en la sala? ¡Toño! Ay, esa bici nunca le anduvieron bien los frenos. Mañana mismo ha rodado mi coli. Sí. ¿Estás bien? Sí, menos mal que 9:11 ya me puso una curita. ¡Ay, qué bueno! María. Sí. Creían que iba con ellos, pero me escapé. ¿Mm? El gordo este gritaba como un loco. Sí, mi padre. ¿Eh? Claro, mi padre. No, el otro, el flaquito alto de 2 metros de garbado. Ese también es mi padre. Ay, María. ¿Qué? No es de papá, todo el regimiento. Exactamente, Toño. El regimiento entero es mi padre adoptivo. Entonces, las cosas cambian. Sí, pero... ¿Para qué viniste? Una silla, por favor. Una silla. ¡No hay silla! ¡Hortensio, una silla! Je ne parle pas. Una silla. Él nos compró el pan. ¡Vaya a buscar una silla, Hortensio! ¡Con este peinado no tiene ninguna seriedad! Pero siempre lo mismo. Que Hortensio haga esto, que Hortensio haga lo otro, que Hortensio haga esto, que Hortensio... ¡Bien, está bien! Se puso susceptible. Es que soy una persona preparada. Tengo una larga trayectoria y un currículum amplio. Sí, vaya. Así. Oh. Encima lo hacen mal. María, y volviendo a tu pregunta, vine para decirte que... ¿Qué? Te amo. Oh,
Halago me pone en garde. Señor capitán,
Pensé que aceptaría protegerme para llegar a mi castillo. No está lejos de aquí. Desde estas Montuán se pueden ver las torres de Birkenfeld. ¿Cómo dijo? ¿Es Birkenfeld? ¿Birkenfeld? Sí, Birkenfeld. ¿Qué relación hay entre ese nombre y el de Robert? ¿Qué dites vous? ¿El capitán Robert? Un francés. ¿Lo conoció? ¡Ay, muchísimo! No, no. Yo no. Una persona de mi familia. Mi hermana. Sí, mi hermana. ¿Y esa hermana? ¡Ah, se murió! Se murió. Pero de ese matrimonio con el falso nació un bebé. Una niña. ¿Cómo lo sabe? En efecto, una niña que el capitán me encomendó cuando moría. Y el criado a quien se la había confiado la perdió. La pobre niña. Y hoy sería la única heredera de mi fortuna, de mi nombre. Su sobrina. Que hoy sería baronesa. ¡Oh, abandonada, perdida! ¡Aplastada por el gentío, la pobre niña! ¡Salvada, señora marquesa, salvada! ¿Cómo? ¡Salvada por nosotros! ¿Pero cómo? ¿Pero usted la conoce? ¡Claro que la conozco! Señor, devuélvame a mi sobrina ahora mismo. Tiene pruebas, ¿no? ¡Claro que tengo! Esta carta, que nunca he leído. ¿Usted nunca la leyó? No. ¿Pero usted no sabe leer? No, no sé leer. Pero sé escribir, que es mucho más difícil. Según dicen los que saben, que con esa carta nadie dudará de quién es nuestra María. ¿María? Sí. Pero María, ¿pero está aquí? ¡Carajo! ¡Te voy a dar! ¡Oh, Dios! ¡Bestias son! ¡Bestias son! ¡Bestias! ¡Son bestias, animales! Ella no. A dos pasos. Hortensio. ¡Qué educación! ¡Qué educación! ¡Pero padre! ¿Qué es este artefacto? No. Este artigo, esta señora dice que es tu tía. ¡Mi tía! Jesús, María, Pedro, José, Santa Candelaria y los 12 apóstoles ya que van. ¡Hace juramentos! ¡Qué educación! Si esta mujer es mi tía, entonces, señora, le voy a presentar a mi padre. El regimiento completo, la orquesta, trompetita también. No, más tarde. Hay que sacarla, alejarla de esta gentuza. Lo antes posible. Uy, madame. Señorita María, acérquese, sin escupir. Despacio. ¿Qué miedo? No, un poquito de olor. Es preciso que usted retome su título y su rango ahora. Venga conmigo. No, de ninguna manera. Lo deseo. Y si es necesario, lo ordeno. ¿Y con qué derecho? ¡Y con él! Con el derecho que me dio tu infortunado padre al morir. Lea. Y huela también. Perdón, ¿dijo mi padre? Sí, tu padre. Oui. Es preciso. Otra que sabe escribir. ¡Qué educación! Oh. ¡No sé escribir! Bueno, vamos. Parece que ella también sabe escribir. ¡Monseñor! ¡Monsieur! 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 ¡Ay, Hortensio, cállese!
Sulpice. Ok, Sulpice. Sulpice. Marie est ma fiche. Et ma fille. Ma fille. Je dis que la termines. La 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 la. La 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 la. Oui, la la. Firma Robert. Il capitano Robert. Il capitano Robert. Il capitano Robert. Il capitano Robert. Bueno, padre. Bueno, yo estoy considerando cómo se pusieron las cosas. Voy a ir. Pero con una condición. Todos mis muchachos vendrán conmigo. Muchachos, olores. No. Hortensio, alquile por favor esta casa acá. Nos vamos a quedar unas semanitas, así como vacances, hasta que la señorita María pierda esos modales soldadescos que tiene. Pero una cosa, a mi casa no quiero ver rondándola. ¿Entendido? Vamos. ¡Madame! ¡Un regimiento entero! ¡Un regimiento entero! ¡Está sucio! Je vais marcher sur mon propos.
a mes amis et journée fête, je vais marcher sur mon drapeau et je vais m'arranger ton drapeau. Mes camarades, t'es amoureux. Mais c'est un beau sein que j'espère. Tu es l'autre moi, je dirais. Écoutez-moi, écoutez-moi. Oh. Fessiez son père, fessiez son père. Écoutez-moi, écoutez-moi, car je sais qu'il dépend de vous, mais de vos régies sont... Notre fille, qui nous est chère, n'est pas pour un ennemi. Non, il lui faut un meilleur parti. Il lui faut un meilleur parti. Sans concert, oui,
femme la donne. Elle ne peut être à personne qu'à sa tante qui va le mener de ce lieu. Mais quelle est notre femme que dit-on de Dieu? Thank you.
Je vous suis. Impossible, vraiment. N'es-tu pas engagé? Oh, non, madame Marie. C'est comme un père, comme un Le diable, qui se dit le même Manuel.